Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómics de Dragon Ball y de otros. Bueno, este cómic es de Dragon Ball, de la segunda o la segunda temporada de Dragon Ball Z. Y bueno, aquí os enseño que son como manga o como cómic. Y bueno, aquí está en los personajes Son Gohanda, Goku y Cellula. Y bueno, estos cómics son para leer y bueno, también para gente que le gustó esta serie en su generación o ahora. Y bueno, estos cómics se pueden conseguir en el rastro. Y bueno, a mí me gusta y las he comprado porque la serie es muy bonita y bueno, aunque es un poco violenta, pero es divertida porque el personaje de Goku tiene, o sea, es agradable y bueno, protector también, amistoso y todo. Bueno, pues estos cómics, como veis, son muy chulis porque son las escenas de la serie de Dragon Ball Z. Y aquí está Son Gohanda, así con cara de que te voy a partir la cara. Y también Cellula, que dice no me vas a partir la cara y todo. Y bueno, como veis, las escenas están bien dibujadas, muy bonito y todo. Y bueno, estos cómics se puede en el rastro. La Latina o en Toledo, en Puerta de Toledo se pueden, bueno, en un puesto de cómics se puede conseguir. Bueno, yo tengo este, bueno, este me gustó, lo compré porque me encantó esta escena cuando la vi en la televisión de pequeña. Y este es de cuando Vegeta se enfada con Goku, bueno, porque le posee ese bicho feo en Babidi o algo así. Pues así, es igual de bueno. Bueno, es en blanco y negro todos estos cómics, pero bueno, si uno le gusta dibujar y es un chico que le encanta el anime y es otaku, pues bueno, se puede poner a dibujar los dibujos del cómic. Bueno, aquí está Vegeta enfadado y todo. Todo muy bonito. Bueno, está bien dibujado. Y aquí Zas, Plas, todo. Me explica todo lo que pasa en la serie. Y aquí está, Trunks, mira el Zeta, herido, todo. Cuando está luchando con el gordito este de rosa, en Bubu. Y aquí está, bueno, está la parte en la que están todos juntos y se reúnen con Goku y todo. Bueno, aquí hay una escena. Bueno, a gente que le guste los cómics puede coleccionarlos. Yo he comprado algunos, bueno, he comprado unos pocos porque cuestan 2 o 3 euros y es un poco para mí caro, porque cada uno cuesta 3 euros. Bueno, pero a quien le guste, pues puede comprarlo. Bueno, a mí me gusta y por eso lo he comprado. Y bueno, aquí está Trunks y Vegeta y Chulo. Me gustan todos. Todo. Está genial dibujado. A gente que le guste dibujar puede copiarse un poco de estos dibujos y todo. Bueno, aquí tengo otro y aquí otro. Aquí cuando Son Gohanda lucha con, bueno, entrena con Goten y todo. Y aquí se impresiona y todo, mola. Bueno, mola verlo porque a la gente que le guste Dragon Ball lo recuerda y se ríe y piensa, ala, qué guay, cuando era pequeño. Y aquí se transforma Goten y todo. Bueno, aquí está y todo. Bueno, este me encantó porque es que defender a su novia. Y es muy, y es genial porque, bueno, un chico así, o sea, bueno, quien amas siempre das la vida por la persona, claro. Y bueno, aquí está. Bueno, ¿cómo se llamaba? En Videl, luchando con ese monstruo feo que al final muere, realmente, pero todo. Y aquí se enfada al ver que lo están haciendo daño y todo. Y aquí se transforma en Super Saiyan.
por la ira que tiene de no poder darle una hostia al que le está haciendo daño. Es genial porque esta serie ha hecho que mucha gente le encante el anime y eso es bueno. Y aquí está todo explicado, todas las escenas, detallado y todo. Lo malo es que el cómic es poquito, es como veis, es como un trocito de libro. Y tú, o sea, tienes que comprar y todo. No puedes tener todas, porque es, bueno, si cada cómic cuesta 3 euros, pues son como 20 euros los 10 cómics. Y bueno, aquí, cuando Goten y Trunks se transforman, o sea, se fusionan y son uno solo, aquí todo chulo y todo. Bueno, estos cómics, a quien le guste, pues puede comprarlo en el rastro o en una tienda de cómics y lo compra. Bueno, los que he comprado están en buen estado. Bueno, algunos no. Este lo compré a dos en el 2007 y está así como estropeado. Me lo vendieron así porque solo tenían este así. Bueno, aquí hay otro más. De cuando se fusiona Goku y Vegeta. Todo chulo. Ahí, gracioso y todo. Y bueno, aquí todo chulo y todo. Ahí todo. Y ahí, como diciendo, eres tonto y no sabes luchar ni nada. Y con todo el poder así, todo guapo. Estos cómics son, o sea, son bonitos y además puedes aprender a dibujar con ellos. Bueno, este, yo solamente vi uno de estos. Dragon Ball Fall, que es como Dragon Ball pero en comedia. Y aquí el cómic de la temporada de Célula contra Son Gohanda, que es distinto a estos, que estos son de la serie, este es distinto, como es un cómic de comedia, así haciendo parodia y todo, como, así. Bueno, pero está genial, y a quien le guste Dragon Ball puede comprarlo, para reírse, más, porque esto parece más bien un cachondeo de la serie, pero está genial, ¿eh? Y este es como Dragon Ball, pero como estos cómics rojos, pero más elegante, de color dorado y todo. Y así, hay más viñetas, creo. Sí. Pero bueno, este en el rastro venden separado. No venden muchos porque la gente también compra. O a lo mejor porque no mucha gente compra y ya se ha cansado de ver Dragon Ball en la tele. Es que lo repiten mucho también. Bueno, aquí está Dragon Ball Z. Pero este cómic es como pintado. No es como estos rojos, sino pintado así. Las viñetas más coloridas, todo. Bueno, este cuesta igual, pero es más cortito. Porque está todo pintado como una escena de vídeo. Sí, todo. Bueno, los demás también. Bueno, pero a quien le guste siempre lo puede comprar. Y este es otro de mis en Spider-Man que tenía en el 2007. Un sitio muy colorido que lo vendían en el kiosco. Bueno, ya no, porque esto es del 2007. Bueno, así y todo. Estos cómics. Y este es de Dragon Ball. Yo digo de Dragon Ball, digo de los Teen Titans, pero esto lo venden en tiendas de donde venden accesorios de anime. Y, bueno, es cortito, pero cuesta 1 euro, creo. Sí. Bueno, pero para leer un poco y dibujar también, está bien. Y bueno. Bueno, este, y bueno, cómics como para aprender a dibujar. Este es de Marvel, cómo dibujar y todo. Y aquí me explican cómo dibujar al personaje de Lobezno, de Spider-Man y todo. Bueno, no te dan viñetas ni nada.
solamente lo que debes utilizar. Aquí todo elegante. Este libro es del 2010 o 2007. Y aquí está todo. Mira, el dibujo al lápiz. Y hay dibujos en lápiz y todo. Todo muy moderno. Y aquí te dicen lápiz, cortaminas, sacapuntas, minas. Para que dibujes, ¿no? Y aquí está una goma diferente para cada dibujo. Y las técnicas. Para que no me enfoque bien. Bueno. Al lápiz, cada lápiz. 2HB, 2B. Bueno, la gente que sepa dibujar ya se sabe todo esto. Bueno, pero yo sé dibujar, pero por bocetos. No dibujo a la perfección, ni con compás, ni con regla, ni nada. Pero para aprender, un libro de estos te ayuda. Bueno, esto es de Marvel, pero hay otros de anime que venden en el Corte Inglés o en cualquier otra tienda. Y bueno, aquí está Spiderman, aquí está Thor, aquí el Capitán América, y este es en Daredevil. Y este, mira, aquí está una página con papel cebolla para dibujar y todo. Es bueno, comprar estos libros es bueno para saber un poco, pero no te enseña a dibujar. Uno tiene que ponerse ahí, dibujar, está ahí y aprende. Tú vas dibujando cada vez más y tú ya sabes dibujar. No te es difícil. Y ahí. Y está ahí todo así, todo explicado. Bueno, aquí todo. Bueno, aquí hay poquito, pero en otros libros te explican mejor. Mira cómo dibujar Spiderman, así. Todo así dibujado. Mira aquí. El ojo, la nariz y todo. El de una mujer, este es de una mujer y este es de un hombre. Este. Bueno. Así, sombreado, pinceles. Esto para pinceles y sombras. O sea, para hacer una escena de cómic. Mira, todo. Uno. Dos. Y tres. Mira, este chico aquí está con un ordenador y con fotocopias o dibujos que ha hecho él en un estudio, y ahí aprendes a dibujar. Esto también es bueno, estas pinturas, que son acuarelas, y estos son rotuladores, pinceles, y esto pinturas de circo, lápices de colores y subrayador. Y aquí está como el círculo de colores. Bueno, aquí todo te lo pueden explicar y todo. Bueno, y todo esto. Bueno, lo bueno de este libro es que venía esto y me gustó. Cuando vi esto dije, para hacer cómics, pero en realidad no lo uso mucho, no me enseño. Bueno, y aquí te da un mensaje que si uno quiere dibujar, llegar a dibujar y ser dibujante profesional o como gente que es mediocre, bueno, dibujos normales, que no sean muy profesionales. Y la única forma de saber dibujar es dándole tú a la creatividad, imaginando y todo, hasta que llegas a un punto en que dibujas y ya al dibujar mal siempre sale un dibujo perfecto. Si piensas que va a salir mal y se sale bien. Si tiras esa hoja de dibujo y te rindes, pues ya no podrás dibujar bien. Aunque el dibujo sea feo, tienes que pintarlo y dibujarlo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos en otro vídeo de Catherine Cáceres 2013. Bueno, un abrazo, hasta pronto.